INEA Tacuarembó inicia sus actividades en el año 1972 como Estación Experimental del Norte, por decreto del Poder Ejecutivo en el marco del Programa de Regionalización del Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Berger, dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. A partir de ese año comienzan a desarrollarse una serie de acciones a nivel regional como forma de consolidar la descentralización de la investigación agropecuaria. Surge con el objetivo de desarrollar actividades de investigación y asistencia técnica en la zona de suelos de basalto, areniscas y noreste, para sistemas de producción mejorados y diversificados, integrando cultivos y pasturas para el incremento de la producción en las regiones norte y noreste del Uruguay. En el año 1973 se incorpora la unidad experimental Glencoe sobre suelos de basalto en el departamento de Paysandú. Y en 1975 la unidad experimental La Magnolia sobre suelos de areniscas en el departamento de Tacuarembó. Entre 1985 y 1989, a partir de la conformación de un grupo interinstitucional de trabajo, se alcanza la aprobación de la ley que crea al INEA. En 1989, la Estación Experimental del Norte pasa a integrar el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, constituyéndose en la Dirección Regional INEA Tacuarembó, con intervención en un área geográfica de influencia que cubre principalmente los departamentos de Artigas, Rivera y Tacuarembó en su totalidad y parte de los departamentos de Cerro Largo, Durazno, Paysandú y Salto. Los principales objetivos de trabajo de esta regional han sido mejorar la competitividad de las cadenas agroindustriales, incrementar la productividad, eficiencia y agregado de valor de los productos y procesos vinculados a la producción agropecuaria, alcanzar mayores estándares de calidad en los procesos y productos derivados de cada sector, revalorizar los recursos naturales de modo sustentable, estableciendo estrategias de prevención y mitigación. Ofrecer soluciones tecnológicas vinculadas a las particularidades de la región, como por ejemplo, estudios en silvopastoreo, agricultura en asociación con ganadería, producción de lanas ultrafinas y generación de biotipos ganaderos de mejor comportamiento. Identificar obstáculos y restricciones que dificultan la adopción tecnológica y el incremento de la productividad. Actualmente, la sede de INEA Tacuarembó se ubica en el kilómetro 386 de la Ruta 5, con un área de influencia asentada en suelos de arenisca, basalto, cristalino y suelos sedimentarios del noreste del país. Considerando los distintos rubros de producción que se realizan en estos suelos, las soluciones tecnológicas características de esta estación experimental se vinculan con la producción animal para lana y carne bovina y ovina en sistemas extensivos y semi-extensivos, calidad y agregado de valor en la producción de carne ovina y bovina, así como de lana fina y superfina, producción animal integrada con agricultura y forestación. Manejo agronómico y conservación de variedades forrajeras, mejoradas y adaptadas. Producción sustentable de campo natural y mejoramiento genético de pasturas para ganadería extensiva y semi-extensiva.
variedades de cultivos hortícolas como ajo, papa, boniato, cebolla, maní y porotos. Producción forestal con énfasis en mejoramiento genético en pino y eucalipto. Manejo silvicultural. Estudio de plagas y enfermedades. Y diversificación de especies forestales en base a plantas exóticas y nativas. Mejoramiento y manejo agronómico en el cultivo de arroz y rotación arroz-pasturas. Sensible a las temáticas regionales, se han elaborado además proyectos de alcance regional en producción agroforestal, producción familiar y establecimiento de una base de datos en sanidad animal. A través de mecanismos específicos de comunicación y transferencia de tecnología con instituciones vinculadas al sector, INEA Tacuarembó releva las demandas de la región, evalúa las propuestas tecnológicas a implementar y encuentra espacios de intercambio con productores, técnicos y estudiantes. Entre las actividades frecuentes que esta estación experimental desarrolla, encontramos días de campo, jornadas técnicas, seminarios, talleres, la participación en consejos departamentales de desarrollo agropecuario y la conformación de acuerdos de trabajo interinstitucionales. Asimismo, se destaca la tarea realizada con el Consejo Asesor Regional y los grupos de trabajo como mecanismos propios de línea para la prospección de demanda y el intercambio con el sector productivo. Por otra parte, la vinculación con instituciones de enseñanza, culturales y con representantes de los medios de comunicación de la región es de vital importancia para acercar la propuesta tecnológica de INEA a la sociedad. En este sentido, se ha concretado la instalación en el predio de INEA Tacuarembó de dependencias oficiales vinculadas a la investigación y la formación terciaria, como forma de accionar hacia el futuro en base a innovaciones institucionales. Promover la ciencia, la tecnología, la innovación y modos sustentables de producción en beneficio de las generaciones futuras es una responsabilidad que asume diariamente esta regional como institución de interés público. Este desafío en la búsqueda de soluciones tecnológicas para el sector agropecuario no lo hace sola, sino articulando e interactuando con todas las instituciones y actores que a nivel del territorio contribuyen al desarrollo del sector agropecuario de modo más sostenible, equitativo y justo.